Sean todos bienvenidos una vez más a su programa Cinco Esquinas. Como siempre les saluda Edward Laventure. Feliz de estar nuevamente con todos ustedes. Hoy el programa se viste de gala. Estamos con un orgullo dominicano, uno de los rostros más bellos del mundo del espectáculo. Ella es Cara de Ángel, Ninoska. ¿Cómo está Ninoska? ¡Ay, qué lindo! Ah, ¿usted ve? Invíteme de nuevo, porque usted me levanta el ánimo. ¡Y eso, qué bello! En el mundo del espectáculo, uno de los rostros más bellos y más frescos es Ninoska. Cara de Ángel. ¡Ay, gracias, gracias, mi amor! Mira, contentísima de tener la oportunidad de compartir contigo un día tan especial como el que está celebrando en esta noche aquí Carbonell Production, que tuvo la gentileza de invitarme, y para mí es súper especial el poder celebrar un día que para mí no tiene calificativo, porque no hay cosa más grande en el mundo que la madre. Para mí, la mía es súper especial, y yo me imagino que para cada uno de ustedes también lo es. Ninoska, estuve leyendo un periódico, veo a Ninoska. Estuve viendo el super canal, veo a Ninoska. Voy con unos amigos, con Ninoska. Por todos lados está Ninoska. Tú estás ahora mismo como el arroz blanco. Tú estás pegada. Ojalá yo. No, señores, no estoy pegada a nada. Ojalá yo estar pegada. O sea, pero si hablan de mí, hablan cosas buenas, se los agradezco, les mando mil bendiciones. Y ojalá esos que hablan de mí también compren mis discos. Oye, como yo personalmente y todo el público, tú eres una artista querida por todo el público dominicano. Y siempre la gente va a hablar cosas lindas de ti, porque tú das cosas lindas para el público. Ok, la canción Cara de Ángel, Quédate con Él, ¿es una inspiración tuya? ¿Algo te pasó personalmente a ti? Explícame esa canción, porque es el hit del momento. Mira, la canción me la escribió Charlie Mosquea hace como 10 años. Inclusive está grabada en un CD anterior mío de merengue, en otra versión, está grabada de forma diferente. Pero es una canción con la que se identifican muchas de las mujeres. No me pasó a mí, porque si me pasa a mí lo pico. En pedacitos. Ninoska, ¿qué tú crees de los artistas dominicanos, los artistas en general, de los tiempos de antes, que están cantando el género de reggaetón? Mira, yo creo que la gente debe de modernizarse. Y me parece muy bien que la gente se diversifique, que haga cosas diferentes. Y si pueden hacer reggaetón con buena lírica, con letras que no afecten a nuestros jóvenes, yo estoy totalmente de acuerdo. Porque fíjate que el reggaetón es una mezcla de ritmo. A veces es merengue y fusiones de cosas diferentes, de música diferente. Me parece que musicalmente es innovador. Con lo que no estoy de acuerdo es con las letras de contenido sexuales y de contenido discordante. Pero con la música en sí, claro que sí. Me parece muy bien que se modernicen, que se actualicen, porque tenemos la suerte de contar en la República Dominicana con grandes exponentes de la música, y son precisamente los viejos. Viejos porque ya tienen 10 y 15 años en la música, y con la experiencia que tienen, hacer reggaetón y hacer música más moderna es espectacular. Wow, qué palabra tan bella. ¿Qué más puedo decir? Ya me contestaste la próxima pregunta. Lo único que me resta decirle al público es que Ninoska, Cara de Ángel, compren el CD de Ninoska, que está buenísimo. Yo lo tengo en mi casa. Ninoska, gracias por dedicarme tu tiempo. Sé que eres una persona ocupada y viniste a compartir conmigo. Tú sabes que tú eres de los míos, que el cariño es inmenso, y siempre que me llames siempre estaré. A mi gente le mando un beso y las bendiciones de Dios. Ojalá podamos vernos cara a cara, usted y yo, muy pronto. Además, en la próxima producción vengo, mi amor, en merengue también.
porque la gente me lo pidió. Claro. A petición popular. Ya fue la voz de Ninoska. Que a ustedes, amigos, no se muevan sus asientos, que el programa continúa. Soy Cristel y yo quiero que tú te suscribas al canal Las 5 Esquinas.